día de hoy en esta inauguración de lo que es el proyecto Urnas, la trascendencia de nuestro patrimonio. Esto tiene que ver con un proyecto que tiene que ver con lo que es memoria, identidad, patrimonio inmaterial y lo que es la construcción de nuestra sociedad a través de la memoria, en lo que es una construcción de la complejidad de la violencia. Entonces son tres estadios, son tres secciones que separan este proyecto, ¿no? La primera tiene que ver con identidad. Si ustedes ven acá, este es el mapa del Callao. Lo que tienen aquí son las coordenadas UTM, son los sistemas de georreferencia, son parte de mi curso de arqueología. Y esto, ¿por qué lo tomé esto ya de un punto de vista arqueológico? Porque yo tenía planeado hacer este tipo de muestra, pero era más como una especie de, ya más de homenaje, un poco un discurso más familiar, ¿no? Pero cuando yo entré nuevamente volví a la carrera, y empecé a ubicar los pasajes de la vida, porque esta es la vida de mi padre. Él es la cabeza de la familia, lo que yo conocí del Callao lo conocí por él, todo el Callao antiguo. Él es segunda generación, no, él es la primera generación de nacidos en el Callao. Su padre era de Piura, su madre de Huacho, pero él nació en el Callao. Y lo que yo conozco del Callao y lo que yo tengo de identidad del Callao lo tengo por él. O sea, todo lo que él me transmitió a través de su memoria. Porque yo conozco sobre los tranvías de los 50, sobre la casa que se estaban cayendo y que eran otro tipo de cosas. Entonces yo he hecho memoria a través de su memoria, ¿no? Entonces eso también es un patrimonio, ¿no? Inmaterial. Pero ¿por qué lo ubiqué aquí? Para volver al tema, que me di cuenta que mi papá toda la vida vivió en el Callao. O sea, él nace aquí, en Constitución con Tarapacá, todos sus amiguitos, bajado. Luego se traslada a su primer trabajo. Nos falta un poco de agua, por ahí voy a cocinar un poco de agua para que después comiencen a jugar. Entonces él después ya baja lo que es Chicuito, en la CPB. Ya está. ¿Sí? Miren. Donde todo esto se... Este es el lugar en donde se concentra todo lo que fue la vida de él, ¿no? Y aquí, por ejemplo, él hace su trabajo, miren. Está cayendo el agua, los bomberos, tiene ya los bomberos. No, más que él era de seguridad contra incendio en el terminal marítimo. Entonces, yo siempre recuerdo, entonces él se encargaba y tiene sus buenos, y ya tenía sus buenos trabajos ahí, ¿no? Bajando lo que era lo que... Entonces, lo que sí, o sea, mi papá del Callao me salió. Y recién me doy cuenta, ¿no? Y recién lo he podido ver desde esa forma. Entonces, lo que él ha hecho en esta parte, que es su vida, la construcción de su vida, su memoria, que me fue transmitida a mí, aquí se complementó con mi parte familiar. Miren, acá está mi familia, miren, mi hermano de aquí está por ahí, mi hermano de aquí está acá, chiquitita, pero no sabía. Mi mamá, cuando me digan de dónde saliste divertida, acá está mi mamá, miren, ¿ves? Divertida, ¿no? Y estos son mi tío y mi abuelo. Mi tío no fue como mi papá. Entonces, ciertas partes artísticas pues también fueron hechas por mi papá. Entonces, esta es la parte que ya yo ya tengo mi propia construcción. ¿Y qué es esto? San Marcos. San Marcos. Aquí donde mi padre estudió y donde yo también estoy estudiando. Entonces, todas las historias, como ustedes se ven, se unen. ¿Ves? Se unen. Como un árbol. Como una construcción. Todo se une. Nada se separa. Y esto es lo que yo entiendo por la identidad chalaca, la identidad familiar y la construcción primaria, originaria, de cómo uno... Entonces ya termina mi infancia, termina mi adolescencia, y supone que me voy donde están mis amigos.
Ahora, tienes que acercarte a la gente pues que está más afín a ti. Y ahí es donde yo conocí pues a Soledad Tijera, a Rodolfo Inostroza. En el caso de Juan Javier y de Osvaldo, eran mis nuevos amigos en ese tiempo, ¿no? Juan Javier nos regaló para nuestro matrimonio uno de esos guacos muy representativos, ¿no? Y lo que a mí más me gustó, y ese recuerdo no me lo va a quitar, porque miren, a veces uno cree que hace muchas cosas, ¿no? Y no le da siempre el verdadero valor que siempre hace a las cosas, que las hace muy bien, ahora recién me la creo, ¿no? Pero, por ejemplo, Rodolfo me tomaba muy en serio. A veces yo le decía algunas cosas, bueno, vamos a hacer experimentos por aquí con los poetas, pero él me tomaba en serio. Su última comunicación sería que fuera su manager. Así que iba a ser manager de poeta, de verdad. De verdad, porque no había sido de mentirita, pero él iba a ser de verdad. Y con Osvaldo fue otro caso. Cuando nos fuimos a Moyoma, ustedes saben pues que Osvaldo yo no lo veía en Quilca, lo veía en todos lados. Pero nunca me atreví a hablar. Nada, todo el mundo se le hablaba, se le tiraba encima, veía con él, pero yo nunca le hablaba. Pero nos vamos a Moyobamba en el último viaje en diciembre y él fallece en junio, si no me equivoco, mayo, junio. Y me escucha dar un discurso y cuando termina me dice, oye, quiero que me hagas una nota a mí también. Porque yo para ese tiempo escribía crónicas en el peruano. Ajá, yo cuando me hizo llorar en la casa de Borca, porque fue un buen cuentista y justo estaba hablando de las exequias de Eleodoro Vargas Vicuña y yo, pues toda sensible, yo. Y así es, entonces esa es la parte del 2016, que es un homenaje a mis amigos, porque todos se murieron en ese año, no solamente fueron ellos, fueron muchos más. Benico también, fue José Pancorbo, pero la urna comenzó con mi padre se murió en el mes de enero del 16. Y todos mis demás amigos murieron en febrero, Pancorbo, en marzo, en abril, en mayo, junio, julio, agosto, soledad, septiembre, octubre, todos los meses iba a un velorio. Entonces, lo que yo quise hacer para este 2016 fue la intervención de la caja de fósforos de Juan Javier Salazar. No, que ustedes creo que han visto que es la caja de fósforos, ¿no? Se supone que estos son fósforos, lo que digo, ¿qué es esto? ¿Dinamita? No, son fósforos. No, entonces, también he querido hacer otro tipo de cosas, porque le tomé fotografías inéditas a cada uno en una fiesta. Y aquí está Soledad Piquera. Y aquí tenemos a Juan Javier Salazar. También pueden cogerlo, pueden jugar y tal. A ver, por acá, aquí tengo a Rodolfo. Mi buen amigo Rodolfo, de verdad, que sí. Quise recordar, así como lo pongo en el libro de afuera, quise recordar cuando nos hicimos amigos. Yo no he sido amigo a partir del 12, 13, así. Pero no sé por qué de verdad sentí que éramos amigos desde hace muchas vidas atrás. Y para tenemos otra más. Este es Osvaldo. Osvaldo Reynoso. Y por ahí aquí también tengo, bueno, acá tenemos a Soledad y a Rodolfo. Están en el Cholo Bar, que es el bar que está aquí en la esquina, todo derruido. Esta escena ya no se va a volver a repetir, ni como arquitectura, ni con ella. Y, bueno, esta muestra está dedicada a Pancho Casas y a Borca Sadler, porque de verdad ellos sí siempre querían que yo hiciera muestras y que hiciera cosas, y de verdad que ellos sí se han creído bastante. Acá está, Pancho Casas, Borca Sadler, Juan Javier y Soledad, en la casa de Borca. Y también tengo cuatro libros que están allá afuera que pueden también verlos. Y también hay una nota que pueden cogerla, que es la que le hice a Rodolfo para las crónicas. Nos vamos ya. Terminamos la parte de mi vida con mis amigos, de mi vida con mi familia. Y me despierto todos los días a las 6 de la mañana y prendo el televisor. Y encuentro 3 muertes en 5 minutos. ¿Qué memoria vamos a construir como sociedad si eso es lo que vamos a recordar? Yo recuerdo esto, les puedo decir a la gente, no, los del Callao no somos delincuentes, no, los del Callao no somos cuchilleros, no, los del Callao no. A mis amigos, no todos somos drogadictos, no, todos nosotros hacemos antes, ¿no? Sí, pero está con mi sociedad. Tú sabes, en la calle te atropellan, claro. No, pero no te atropellan. Pero, ¿qué puede decir tu madre? Tus hijos, tu familia. ¿Qué memoria es la que va a pasar para otra generación? ¿No? ¿Qué tipo de justicia van a encontrar? ¿No? Y ahí es donde encuentras esta fotografía.
Por ejemplo, esas fotografías de allá son de Ayacucho. Sí, sí. Cuando nosotros fuimos a Ayacucho para hacer una investigación, le preguntamos a la gente, queríamos saber sobre lo que era el conflicto armado, y le preguntamos a alguien si podía darnos un dato para que alguien nos hablara en Ayacucho. Y nos dijeron, sí, anda a la tienda tal y habla con fulano de tal y le te vas de mi parte y te van a hablar. Fuimos a la tienda, hablamos con fulano de tal, fuimos de nuestra parte y no nos dijeron nada. La única cara que yo vi fue la del terror. Hay gente que no quiere recordar. Entonces, la memoria debería de doler. Lo escuché en la televisión. Una madre, su hija la mata por un celular y lo que decía era, a mí me duele todos los días recordar. Entonces, ¿cómo podemos comprender entonces la estructura de nuestra sociedad y nuestra construcción? Ahí está el otro caso, una señora puede bajar del carro y ya no llega a su casa. Ahí atrás, están diciendo que les están matando, pero les ven igualito, seguimos con los temas de feminicidio. Aquí hemos tocado dos temas, ¿no? Que es el conflicto armado interno, que es un recuerdo antiguo, que todavía se está pesando, y tenemos los casos de feminicidio que son ahora. Y ya no nos ponemos a hablar de otro caso porque si no hubiera entrado mucho en un bagaje enorme en lo que tiene que ver abuso contra niños, violencia extrema del mismo estado, o también tenemos la misma violencia dentro de los trabajos, tenemos un montón de cosas que la gente no puede asumir que eso no es normal. O sea, la gente ya cree que es normal apachurrar a alguien, matarlo y sales a los 2 o 3 días de la cárcel, es normal. Esa no es la construcción que queremos como memoria, ¿no? Entonces es igual, por ejemplo, esa foto que está ahí, la de la niña en realidad en esa foto es lo que se ve muy bien, y la gente que se ve borrosa, ¿no? Porque a la larga la niña fue el objetivo de desaparecer en esa foto, ¿no? Si lo vemos así. Entonces, y al final también tenemos que el enterrador también termina siendo este... enterrado. Tenemos nuestras casas. Yo no les digo a ustedes que después de un trauma, o sea, no vamos a volver a ser iguales, ¿no? Y por eso es que está ese espejo roto, porque no es solamente la vida de otros, no solamente le sucede a otros, también nos puede suceder a nosotros. No estamos libres de que pueda suceder cualquier cosa y nadie se da cuenta. Entonces, yo les digo, véanse el espejo y véanse si realmente se pueden volver a ver enteros, ¿no? Tú tienes una urna, debería haber un poco más de tierra, pero tenemos muertos, una niña, no, cualquiera, estamos llenos, una casa, no solamente. Entonces, ¿cómo pasamos, no? De la caja que tiene toda una vida, que tiene fotos, tiene mis fotos también. Contable tiene fotos. En las urnas, ahora, ¿por qué cogí las urnas? Ustedes tienen cajas en su casa, ¿no? Todos ustedes tienen cajas, ¿no? Y guardan cositas, ¿no? Guardan qué? Recuerdos, ¿no? Mechoncitos, cositas, ¿no? Bueno, la vida de una persona también está en una caja. Este es el duplicado de la casa de la urna de mi papá, ¿no? Pero en mi casa sí está con sus cositas. No me dejaron traerlo, así que tuve que... Porque quería que viniera la muestra también, pero no me dejaron ni traer a la Sarita, ni traer a la mamá, ni papá, así que tuve que hacerlo, de verdad, ¿no? Pero todo lo que nosotros guardamos, que es muy importante, siempre está en una caja. Todos tenemos una caja. Y esas son las urnas. Desde que votas, la urna de votación te puede cambiar toda tu vida, hasta la urna en la que termina. Y esa es una de las trascendencias de nuestro patrimonio. Muchas gracias.